Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer les hice pues el video de cómo desbloquear Brawlhalla para que este corra a más de 60 FPS. Pero como yo lo entiendo, muchos de nosotros tenemos una pantalla a lo que es 60 Hz, lo que nos permite solamente ver 60 FPS o fotogramas por segundo en los juegos y pues en el escritorio como máximo, que en el escritorio si no me equivoco va solamente hasta 30. Así que bueno, este día les voy a enseñar cómo hacerlo, pero si no han visto el video anterior, por favor vayan a verlo primero antes de ver este, porque necesitan saber cómo desbloquear primero el juego con el comando, bueno, con la beta esta, para que recién puedan ver este video en concreto. Se los dejo acá arriba. Ok, primero que nada, quiero que la gente que tenga pues Windows 8, Windows 7, Windows XP, no sé quién tendrá Windows XP a estas alturas, pero debe haber alguno por ahí que lo tenga. Así que bueno, en nuestro caso solamente es poner acá clic derecho resolución de pantalla, ¿ok? Ese es en nuestro caso. Para la gente que posea Windows 10, quiero que se acerquen a esta parte de acá y le den donde dice buscar programas, o bueno, que pongan en el buscador simplemente la palabra resolución. Al momento de ahí les va a salir esto, ajustar resolución de pantalla, y se les abre prácticamente la misma ventana que se me ha aparecido a mí, aunque en Windows 10 me parece que es un poco diferente. Ahí les voy a mostrar unas imágenes que me mandó Andrew, que es cómo les aparece a ustedes a los que tienen Windows 10. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, para las personas que tengan una pantalla 1920x1080, que es mi caso también, podemos hacer este pequeño truco. Ahora, yo, lamentablemente, en este caso a mí me aparece monitor genérico que no es PNP. Esto ocurre porque realmente no se reconoce el monitor. Así que voy a tener algunos inconvenientes al momento de poner esto, pero les voy a enseñar prácticamente cómo se hace, ¿ok? Primero que nada, vamos a dirigirnos a la parte de resolución y van a ver que acá tenemos un montón de resoluciones. Mi pantalla no es de esta resolución, ¿ok? Simplemente me sale esto porque realmente el monitor no reconoce, pues no está reconocido por la tarjeta de video, no sé, simplemente no lo reconoce el CPU y ya está, ¿ok? No es reconocido. Ahora, nos vamos a acercar aquí y ahora quiero que pasemos primero a la manito del tío Shenmue, porque si no, pues, Bien, vale. gente, miren, perdonen si por ratos ven que la cámara no está totalmente estática y es que la estoy sosteniendo con una mano y pues digamos que tengo el pulso de una iguana con epilepsia, así que todo bien. Primero, manos Rebel. Tenemos aquí lo que es donde dice monitor P, un EP genérico, ¿no? Ahora, vamos a ir a la parte de aquí y en la parte de aquí vamos a desplazarnos hacia donde está la resolución 1024x768. Ahorita me van a preguntar por qué, pero bueno, van a entender el por qué. Cuando ustedes vayan a esta resolución les va a permitir poner 75 Hz. Sí, es muy raro. Y como les dije, bueno, mi tarjeta de video anterior se malogró, así que tengo pues esta tarjeta de 512 megas apenitas, que es la 8400GS. Vamos a la parte de monitor. Y en la parte de monitor ven que acá dice frecuencia de actualización de pantalla. Ahora, chicos, quiero que tengan algo en cuenta. A ustedes muy probablemente no les aparezcan todas estas opciones, sino que les aparezca solamente hasta aquí. ¿Ok? Solamente les va a aparecer hasta aquí. Ahora, a los que no les reconozca el monitor, como es en mi caso, por la tarjeta de video, por yo que sé, X o Y cuestiones, nos aparece todos estos hercios, pero no lo va a reconocer. Por ejemplo, miren, si yo intento poner 85 Hz, la pantalla se va a quedar prácticamente en negro y va a salir este pequeño mensaje que no sé si se puede lograr ver, dice entrada no admitida. Bueno, eso no se preocupen, simplemente aprieten la tecla de escape. Presionan la tecla de escape y ven que ahí se soluciona todo y es que simplemente no lo va a reconocer. Así, vamos a poner primero la resolución, vamos a aceptar esta resolución, aplicamos. Bien, eso sí, tengan en cuenta que todo se va a ver súper raro, súper grande, pero es muy, muy bueno. Ok, ahí tenemos el contador de FPS para que puedan ver cómo cambia la cuestión. Y bueno, vamos a dirigirnos a configuración avanzada, vamos a ir al monitor otra vez y aquí en la parte donde dice 60 Hz simplemente lo vamos a cambiar a 75. Y los 75 Hz nos van a permitir ver 75 fotogramas por segundo dentro de los juegos. Simplemente vamos a poder hacer ahí
Y solamente creo que tengo entendido que solamente en esta resolución le es permitido a la pantalla jugar a 75 Hz, al menos en pantallas 1080p, ¿ok? Solamente en pantallas 1080p. Le damos en aceptar. Y ahora van a ver esto dentro de los juegos. Acá en el escritorio, no se preocupen, es normal que vean mucho menos FPS de lo normal. Y es porque en el escritorio, por lo general, no se necesitan tantos fotogramas por segundo. Voy a abrir el Brawlhalla y van a ver cómo cambia la cosa. Ahí me abrió el Brawlhalla. Ven que ahí en la parte de... voy a poner experimental, por ejemplo. Y ya está. Ven que ahí está, 74, 75 fotogramas por segundo, ¿ok? Esto es lo que les debería aparecer. ¿Por qué? Porque le hemos desbloqueado el Brawlhalla a los FPS y ahora pues nos va a aparecer 75 fotogramas por segundo. Ahora miren, vamos a ver. Lo normal es que también, si es que tienen activado un podio, por ejemplo, que tenga animaciones, es normal que los FPS bajen muchísimo. Así que les recomiendo que si quieren ir a la mayor cantidad de fotogramas por segundo en el lobby y demás cosas, pues desactiven esas cosas. Ahora miren, vamos a ir a entrenamiento. Y en entrenamiento vamos a ver a cuántos FPS va dentro de una partida normal, ¿no? Vamos a ir acá, por ejemplo, Small Brawlhaven, que es uno de los mapas que siempre suelo probar. Y vamos a ver que ahí también me está yendo a 75 FPS. ¿Ven? Y esto se va a mantener. Esto de aquí son los fotogramas por segundo, lo de acá, los numeritos de acá. Y es que con esto yo también compruebo si es que me corre o no el juego, porque... ahí es cuando pruebo, cuando hago las pruebas de grabación y todo lo demás. Saber si corre o no el juego, pues ahí veo los fotogramas. Bueno chicos, como les había mencionado anteriormente, este life hack pues solamente funciona para las personas que tengan una pantalla 1920x1080, al menos hasta lo que yo tengo entendido. Si alguien tiene una resolución menor y ven que esto también les funciona, pues... me alegro por ustedes realmente. Y es que no lo he probado esto porque no tengo otro monitor donde pueda comprobar si este pequeño truco también funciona en otros monitores. Pero hasta lo que tengo entendido, solamente funciona en esta resolución. Ahora, quiero que tengan algo en claro. Y es que no debieron haber cerrado este video por lo mismo que les voy a comentar ahora. Y es que esto no lo recomiendo para 2 contra 2, ¿ok? No lo recomiendo para 2 contra 2. Si van a jugar 2 versus 2, es mejor que jueguen en una resolución muchísimo más grande a 1024x768, que es la resolución a la cual estamos bajando. ¿Y esto por qué? Porque normalmente la cámara del Brawlhalla, la cámara por defecto, no se acostumbra a este tipo de resolución tan pequeña al tener un monitor tan grande. Entonces no se termina acoplando bien y eso termina haciendo que la cámara pues a veces te termine fallando y no te termines viendo dentro de pues el régimen de la pantalla, no te termines viendo bien. Solamente lo recomiendo para la gente que juegue uno contra uno. Espero que les sirva realmente. Si quieren jugar a 75 FPS, espero que les haya servido, y si les sirvió, por favor déjenme su like y díganme acá abajo qué tal les fue. Si les funcionó, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque eso me ayuda pues muchísimo para seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo video. Y un like por el, no sé, porque me temblaban las manos, y el otro like también por mí, porque hice face reveal, bueno, manos reveal. Así que nos vemos en la próxima, gente. Cuídense mucho, chao.